trabalho dignifica. É assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que disto toda a verdade? É que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não. Bienvenidos a bordo. A una noche en que no voy a tener al compañero Javier, que me hizo un piquete y se fue de vacaciones. Esta es la realidad. Vamos a hablar igual, vamos a tener invitados y vamos a hablar en particular de la otra Cristina. Porque estamos descubriendo que hay otra Cristina. Vamos a hablar también sobre el reparto de poder que hay en el gobierno. Porque en el gobierno hay como una suerte de torta en la cual participan Cristina, Alberto y Massa. Como ustedes saben, Cristina se lleva más del 70% de las cajas. Massa apenas el 6%. Y el resto, Alberto Fernández. Esto fue discutido en la reunión del último miércoles, donde acordaron dos o tres cuestiones, digamos, importantes para ellos, claro. Una, guardar silencio sobre todo lo que hablan. Dos, mantener la prioridad de aquel eslogan de Perón, unidos o dominados. Razón por la cual tratemos de estar unidos, porque si no, no va a quedar nada nuestro. Y la tercera creo que está relacionada con, bueno, si va a haber cambios, si vamos a hacer cambios de acuerdo a este reparto de poder, de que Cristina tiene demasiadas cajas y que cada vez tiene un poder más avasallante, algo habrá que darle a Massa. Y algo también que no quede demasiado desahuciado, Alberto. Por lo tanto, esperemos a que se haga la reunión, dentro de menos de 15 días, entre el presidente Alberto Fernández y Joe Biden en los Estados Unidos. Después de esa reunión, cosechando algún tipo de tributo favorable, que seguramente le van a otorgar a la ministra Batakis, el Fondo Monetario, ahí verán qué tipo de reparto inician de vuelta. Esto ocurrió el miércoles pasado y esto tiene que ver también con lo que va a pasar mañana, porque mañana la ministra de Economía, Batakis, se va a reunir con los gobernadores de la Argentina, que no están en la misma situación de Cristina y tampoco están en la misma situación de Alberto. Para nada. Porque Cristina y Alberto y Massa están en el subsuelo número 18. Le falta plata, no tienen dólares, tienen infinidad de problemas. Los gobernadores no tanto. Algunos tienen algún problema, pero en términos generales conservan sus territorios, en algunos casos creen que van a repetir la elección y por sobre todas las cuestiones, en general no tienen déficit. Al revés del déficit de la nación. ¿Por qué razón? Y bueno, porque han sido beneficiados con algunas partidas, etcétera. No tienen déficit. Por ejemplo, tomemos un caso, Santa Fe. Santa Fe, la capital del narco, la provincia del narco. Bueno, nosotros nos nutrimos con esa información de la violencia de todos los días. Pero lo que no miramos mucho es cómo está la economía de Santa Fe. Y la verdad es que el gobierno de Santa Fe no creo que tenga déficit y tampoco deben tener déficit las intendencias de Santa Fe. Estoy poniendo un ejemplo. Mañana se va a discutir eso porque, bueno, no puede ser que los otros estén tan bien y acá en el AMBA, Kicillof y Alberto Fernández estén tan mal y Cristina. Sospecho que ahí va a haber algún tipo de poda o se va a discutir alguna poda. No quiero entretenerlos demasiado con este tema, pero hoy vivimos una suerte de tregua en el cual el compañero Massa está a la expectativa. Alberto Fernández, que hace 15 días estaba para renunciar, cree que va a seguir unos días más y va a tener
la suerte de entrevistarse con Biden. Lo va a llevar seguramente a Massa también a verlo a Biden, a menos que la relación se haya complicado demasiado. Y todos parecen dispuestos a cumplir con una máxima de Cristina. La máxima de Cristina es: quiero silencio total sobre lo que conversamos en nuestras reuniones. No quiero ni una filtración. Y por supuesto, no hubo filtraciones. Ella cree que mantener el silencio es nutrirse de oxígeno. La verdad que no es así. Genera más bien sospechas. Tenemos mañana también si prosigue el terror del dólar, la suba. Para eso vamos a hablar con alguien que invitamos, que en materia de economía, digamos que la tiene más clara que algunas de las personas que han estado en esa función en el gobierno. Me refiero a José Luis Espert. Y también vamos a tener una entrevista con una especie de, no con una especie, con un psicólogo, un hombre que tiene la cabeza abierta para discutir muchos temas, pero que con el cual queremos avanzar en una cuestión particular, la enfermedad argentina, que es una enfermedad crónica y que afecta a 50 millones de personas, que somos casi todos los argentinos. Eso lo vamos a hablar con José Abadi. Para seguir con los temas, hay dos cuestiones que les sugiero que tomen en cuenta. Uno, que hay mucha gente del gobierno interesada en ver, por ejemplo, qué pasó con esto de los aumentos de impuestos que han hecho en España. Un gobierno tan semejante a Alberto Fernández, que decidió aumentar los impuestos a las petroleras y a los bancos, por una cuestión de crisis. Me parece que en la Argentina el aumento a los bancos parece difícil, porque los tienen empomados con una cantidad de LELIX impresionantes que nadie sabe aún exactamente cómo se van a pagar. Pero otro tema también, digamos, al margen de la política, que resultó bastante curioso, es el descubrimiento que se hicieron en el diario La Nación de una circular de 1938. No había gobierno de Perón, no había gobierno de nadie, pero que ya manifestaba una tendencia, aquel gobierno de la época de Castillo, sobre cierto antisemitismo, o no cierto, antisemitismo. La circular decía: no vamos a aprobar visas para los judíos. Es interesante el descubrimiento de ese documento, porque hasta ahora estaba oculto. Pero lo curioso es que ese documento coincide con otro documento de los Estados Unidos. Porque en los Estados Unidos también se hizo una circular igual para impedir el ingreso de los judíos a los Estados Unidos, perseguidos en la Alemania. Del mismo modo que en una gran conferencia internacional de 54 países que se hizo en Suiza, se discutió el tema de los judíos y en realidad nadie abrió las puertas para que fueran los judíos. Tanto que Adolfo Hitler, después de conocer esa reunión, dijo: tantos países preocupados y amigos de los judíos, pero después no los quieren recibir. Suspendo ese capítulo porque tenía pensado hablar sobre... Hay otra Cristina. Y quiero que la descubramos con ella misma. Hay otra Cristina porque no solo se viste distinto, convengamos que ahora no se viste tan bien como se vestía antes, pero también hay un pensamiento distinto, me parece, en Cristina, en algunas manifestaciones. Por ejemplo, director, ¿puede descubrir, plantearme, mostrarme esto que dijo Cristina en su último discurso y del cual nadie pareció interesarse? Y fue una reunión y una compañera, no sé qué, me dijo que era piquebú, que me había ido vestida. Y dije: no, pará, yo no soy una pequeña burguesa, yo soy una gran burguesa, no me jodas más, le digo, ¿viste?
Basta con estas cosas, ¿viste? Basta, basta, muchachos. Esto lo han festejado por el reconocimiento que ella plantea. Parece una reunión de café, fue una reunión con todos sus adictos. Ahora, esto no sé si lo tenían tan en claro los muchachos de la Cámpora. El cretinismo puro, el que está por la revolución. Y por si esto no alcanzara, por si simplemente fue un desliz de Cristina, simpático, hay otro video que quiero rescatar, que también tiene que ver inclusive con esto de la visita de Alberto Fernández a Biden. Por favor, director. Que el capitalismo no es un sistema político. No. El capitalismo es un sistema económico de producción de bienes y servicios que se ha demostrado hasta ahora el más eficiente frente al modelo colectivo, socialista, comunista. Cuando se cayó el muro de Berlín, el muro se cayó porque querían consumir lo que consumían del otro lado. Eso es el capitalismo. Veamos que hay una... No hay una, digamos, esa efervescencia revolucionaria que tiene el cristinismo no se compadece con estas declaraciones de Cristina. Inclusive no se compadece con otras declaraciones de Cristina a favor, digamos, de Cuba, de Venezuela, de esa impronta que le pone a algunos de los funcionarios que están en el gobierno para que participen mucho más de lo que se llama la izquierda nacional o la izquierda internacional, el nacionalismo autóctono, etcétera. No tiene mucho que ver una Cristina con la otra. Lo que quiero consignar es que hay otra Cristina. Y esa otra Cristina, la verdad, lo tiene loco a Alberto Fernández. Porque Alberto Fernández no la entiende. No la termina de entender. Y esto es un tema delicado, sobre todo ahora cuando lleve a la ministra de Economía, Silvina Batakis, a conversar no solo con Biden, sino con la gente del Fondo Monetario Internacional, a pedir que le reconsideren los plazos en los cuales la Argentina tiene que cumplir determinadas metas que no ha cumplido y que no sé si las cumplirá alguna vez, que tal vez tenga que conseguir algún tipo de permiso, de waiver, para extraer al gasto de energía de la canasta del INDEC. En fin, seguramente alguna de esas cuestiones Silvina Batakis va a traer del Fondo Monetario Internacional. Y antes de terminar toda esta locución, quiero consignar lo raro que es este país y el mundo en algún sentido. Fíjense ustedes que hace 15 días a Batakis no la conocía nadie. Y Batakis va a ser la próxima estrella del viaje de Alberto Fernández a los Estados Unidos. Y va a estar con el presidente Biden. Y seguramente algunos, o muchos, o todos dirán qué gran ministra que obtuvo tal cuestión del Fondo Monetario, etc. Y sin embargo, poco ha cambiado. Salvo esta fulgurante aparición de Batakis, que es presuntamente una peronista. En el mundo de la Casa Blanca, ¿qué dice? Todo lo contrario de la otra Cristina. Porque Cristina dice que el déficit no genera inflación. Y Batakis promete, jura, que no va a haber déficit en la Argentina. ¿A quién le cree usted? ¿A Cristina o le cree a Batakis? Lo vamos a definir pronto. Se va a saber pronto y eso es una ventaja. Mientras tanto, hay algunas curiosidades que han pasado en la Argentina. Una, durante mucho tiempo nos torturaron, nos rompieron la cabeza por encontrar un órgano del cuerpo humano, la oposición sobre la fantástica e intrépida aventura del cristinismo, de estos cristinistas totalitarios, por imponer una corte de 25 miembros, cada uno representante de cada una de las provincias de la Argentina. 24 más 1, 25, en fin, lo que quieran. Realmente el proyecto, imaginado en esas condiciones, es absolutamente disparatado,
Es una vergüenza que alguien lo pudiera imaginar. ¿Ustedes piensan que un ministro de la Corte, por obligación, de Santa Cruz, es lo mismo que un ministro de la Corte de la provincia de Buenos Aires? ¿Tienen la misma representación? Eso por empezar. Pero lo más curioso es que cuando presentaron el proyecto, proyecto que no pudo ser tratado, pero sí fue maldecido, objetado, se nutrieron de ira todos los opositores por ese proyecto, en el proyecto nunca apareció la palabra que era para la gente de las provincias. Dijo, queremos elevar el número de la Corte a 25 miembros. Nada más que eso. Un disparate. También era un disparate la representación de las provincias. Pero ni siquiera se incluyó. Fíjense ustedes que sirvió nada más que para distraer lo que en el fútbol se habla la gilada. La gilada, en este caso, de la oposición. El que se avivó de esta jugarreta fue Adolfo Rodríguez A. Por eso no asistió y no dio quórum para que trataran el proyecto. Al margen de cómo en la Argentina se pierde el tiempo, hay algunas cuestiones medias entretenidas, divertidas. Y quiero señalarles que si hay otra Cristina, sobre lo cual merece que en la Argentina se discuta esto, porque tenemos la imagen de la pasionaria de izquierda y tenemos esta otra gran burguesa, como ella se dice, a favor del, no del sistema liberal, pero de algo parecido a eso, en el cual se siente bastante identificada y bastante bien. Volviendo al pasado, vamos a descubrir que hay otra Evita. Y fíjense este detalle. Les voy a mostrar una remasterización que se hizo de una filmación de Perón y de Evita en una campaña en 1946, cuando Perón se planteaba para presidente de la Nación. La remasterización no solo ha mejorado la imagen, sino que viene con color. Pero ese detalle, que el director ya me lo podría estar poniendo al aire, ver con otra característica. Miren ustedes a Evita, que no es la Evita que nosotros tenemos en el rostro, no es la Evita que nosotros conocemos, no es la Evita, es casi una mujer parecida en algún sentido a Fabiola, con una fisonomía, con un rostro diferente, más auténtico, quizá más juvenil, pero no hubo tanta diferencia de años cuando le tocó morir después, 5 o 6 años más tarde. Es curioso, es interesante el documento, pero creo que lo más llamativo de ese documento es el cambio de fisonomía en el rostro entre lo que nosotros creemos que ha sido Evita por la imagen, por las fotografías, por los dibujos, y la Evita que aparece ahí. En este caso, por ejemplo, en particular. Bueno, acá están exagerando. Acá están exagerando con la aproximación de Evita a Fabiola. Sabemos que en este caso no tienen nada que ver una con la otra. En fin, vamos a suspender esto, creo que gratificante, para internarnos en otra cuestión importante que hay hoy en la Argentina. Hoy tenemos que se ha desplegado, se ha armado, está descarnado un conflicto entre los grupos sociales, entre algunos grupos sociales y el gobierno, y los grupos sociales entre sí. Naturalmente todo obedece al gobierno, a la plata que da el gobierno, a la plata que es suya o a la plata que es mía. Pero bueno, nadie puede determinar esa situación. Lo que sí podemos ver es que de pronto personajes como Grabois,
empiezan a decir, y yo estoy un poco disgustado con el gobierno, por ahí me salgo del gobierno. ¿Por qué se quiere salir del gobierno? Porque los revolucionarios de izquierda le están empezando a captar gente que está cerca de él y tiene miedo de que le capten más gente. Y además nadie sabe qué va a hacer la señora Batakis con esos aportes que hace el Estado a todas estas organizaciones, donde se ven situaciones delincuenciales, estas apariciones, por ejemplo, de un bolso con 50.000 dólares, que la gente vinculada a Grabois dice que la usan para sorteos, para kermeses, para juntar más plata y dársela a los pobres, o dársela a los comedores, o contribuir a sus fábricas artesanales con relación al cartón. Todo el mundo empieza a desconfiar de esta situación, de lo que cobra la izquierda, del peaje que le cobra la izquierda, el PO, más pensado como empresa que como movimiento social, a las personas que reciben el plan. Y esto también vale para los otros. Y la guerra que hay ahí. ¿Esta guerra en qué se manifiesta? En que hoy hay un clima de efervescencia. De que en cualquier momento va a haber más reuniones de piquetes, va a haber quizá alguna explosión. Me parece que hay otros sectores de la vida política argentina que plantean, bueno, esto así no aguanta más, todo por la cuestión de la inflación, y ya le han puesto una fecha, el 17 de agosto próximo, para juntarse los piquetes con la CGT. Esa CGT que hasta ahora nunca se había dado cuenta que había inflación en la Argentina, que había crisis, que había pobres, y que de pronto ahora también avanza para integrarse con la protesta. Qué curioso, el 17 de agosto es unos días después de conocerse el resultado del INDEC sobre este mes que estamos atravesando. Va a ser un mal resultado, un muy mal resultado. No tan mal resultado como el del otro mes, porque el INDEC mide del día 15 al día 15, no desde el primero al primero. En ese plano tenemos garantizado un récord de inflación en agosto, perteneciente a julio, y tenemos un récord de inflación en septiembre, perteneciente a agosto. Esa es la garantía que tenemos y eso es en lo que se apoyan todos estos gente que se va a acercar a distintos lugares a piquetear y quizá a molestar un poco más a la ciudadanía o, como se amenaza en algún lado, a mostrar su insubordinación y protesta contra las autoridades del gobierno. Algunos, fíjense ustedes, han prometido violencia. El clima es realmente tan ridículo que hasta la señora Elisa Carrió dijo lo siguiente. Estoy en el centro, en cualquier centro, la Argentina y a nosotros y al mundo, se lo quitan todos. La repetición y la fe. Traten de rezar la oración de la patria y el que se tenga que arrepentir, que se arrepiente. Porque con la santa luz se redimió. Bien, como uno cree en los milagros, no es necesario que recemos todos los días. Después vamos a dedicarnos también al Papa y a tratar de dilucidar dos preguntas. Una, ¿se lleva bien hoy la señora Cristina Fernández de Kirchner con su hijo Máximo? El tema ese de unos camiones que van a trasladar arena de Entre Ríos a Loma de la Lata, ¿no? A la explotación petrolera de Shell en Vaca Muerta. ¿Tiene algo que ver con algún tipo de disgusto entre ellos?
o tiene que ver en realidad la disputa que se está dando hoy, fuerte disputa, entre Martín Insaurralde, como ministro de su gobernador, Axel Kicillof. Esas también van a ser respuestas que vamos a dar en el próximo capítulo de este programa, apenas empecemos el reportaje con José Luis Esper, sin olvidarnos que luego vamos a hablar de esa enfermedad argentina que afecta en particular a 50 millones de almas. En un minuto volvemos. Metalúrgicas, químicas, textiles, farmacéuticas, alimenticias. Diferentes caras de la industria. Una gran empresa. Adrián Mercado. A la hora de relocalizar o expandir su compañía, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en inmuebles industriales. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en tres cuotas. Pensé en macro. Que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas. Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Los Mil y Un Dolores alivia el nuevo Geniol, un comprimido de liberación inmediata con paracetamol para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol. Te hace falta Tigre. Estas vacaciones de invierno, vení a disfrutar. Tigre, municipio. Vicente López y Planazos de Invierno. Estas vacaciones, disfrutá de shows de circo, teatro, artes visuales, música y cine en familia y con amigos. Conocé la agenda en vicentelopez.gov.ar/planazos de invierno. ¡Vivamos Vicente López! En estas vacaciones, desconectate para recargar energías en lugares únicos. Jujuy, energía viva. Gobierno de Jujuy. Bien, José Luis Esper, hombre ahora que corre en las competencias bonaerenses, por ahora, no sé, por ahí alguien, por ahí algún otro tipo de carrera que tiene en la cabeza. Pero antes de hablar de esas cuestiones, José Luis, ¿mañana va a empezar otra vez otra semana negra en materia de tipo de cambio? Yo creo que sí. Buenas noches, primero. Bueno, sí. Yo creo que sí. Sí, creo que la complicación recién empezó. ¿Viste que las crisis cuando comienzan se empiezan a deglutir ministros? Sí. Bueno, ya esta se comió uno, Guzmán. Me parece que Batakis va a correr la misma suerte. No le veo buen futuro a esto. Ahora, ¿por qué está la gente tan alarmada con el dólar a eventualmente a que llegue a 400? Sí, ya estuvo en 400 hace un tiempo. Sí, a ver. Está alarmada la gente por un conjunto de cosas. Yo creo que está alarmada porque no llega a fin de mes, porque la inflación le come el sueldo.
hay una gran inseguridad de parte de la gente acerca de si su trabajo va a permanecer, porque las empresas se van o cierran. Le tienen mucho miedo al incertidumbre. Pero perdón, ha habido una recuperación del... ha habido una recuperación. Sí, estamos por arriba del año pasado. Exacto. El tema es que en los últimos meses empezó a aflojar la actividad con respecto a los meses previos, y yo creo que el segundo semestre va a ser peor que el primero en materia de actividad, aunque probablemente sigas por arriba del año pasado. Es una cuestión estadística. Sí, sí, sí. ¿Va a haber crecimiento? Sí, pero va a ser estadístico, porque de acá a fin de año la economía no va a crecer comparado con este primer semestre. Ahora, vos hablás de masticarse o digerirse un ministro cada tanto esta crisis. En el caso de Guzmán, fue medio piromaníaco Guzmán en la última etapa de su gestión. ¿En qué sentido piromaníaco? En materia de gasto y en materia de emisión. Sí, sí, bueno, ahora está ocurriendo eso también, sigue, sigue igual. No le cortó la, parece que no cortó la hemorragia a Batakis, a pesar de lo que promete. No. A ver, cuidado, si vos lees con cuidado el discurso de Batakis, no anunció absolutamente nada. No, no, nada, pero prometió mucho. Dijo... Yo soy una persona que me engañan con facilidad. ¿En serio? Sí, ¿todavía? Sí. No lo creo. Sí. Me parece que te haces el inocente vos, ¿eh? No, no, no. No, Batakis en el discurso inaugural, por decirlo de alguna manera, en esa conferencia de prensa que dio en el microcine, lo único que dijo fue, creo en el déficit, creo en el equilibrio de las cuentas públicas. Es como decir, creo que hay un sol que da calor. No, no, pero ella dijo que estaba a favor de no tener déficit, lo cual en alguna medida plantea el tema, no piensa como Cristina, y Cristina la está bancando. ¿La está bancando realmente? Yo no Perdón, sé. Si no hubiera dicho algo. No sé. Creo que la banca más. Eso es lo que no entiendo. Si Cristina no lo bancaba antes a Guzmán, no sé cómo la banca ahora a Batakis. Sí, porque no Batakis es el único. Tenemos un problema gordo que es la falta de legitimidad de Alberto Fernández, presidente, que el poco poder que tiene lo tiene por derrama de Cristina. Y ahora Fernández trata de llevarla o la va a llevar a Estados Unidos a Batakis como para ungirla de poder, un poder que él no tiene. O sea, una persona no demasiado legitimada en el poder. Como Alberto la va a tratar de legitimar a Batakis. Una cosa muy rara, muy rara. Igual, no sé a quién podían poner. No tenían a quién. Es que nadie quiere agarrar con la trastornada de Cristina de Vice, que en realidad es la que maneja los hilos del poder en Argentina hoy. Porque Cristina está completamente chiflada, y en materia económica particularmente chiflada. Ahora, si la excelentísima vicepresidente está chiflada, como decís vos... Yo lo digo y yo. Y está en contra de... ¿A quién quiere poner ella? Porque no sé. Esto es lo que no alcanzo quisiera, a entender. Yo quisiera que realmente Cristina manifestara a quién quiere de ministro de Economía. Porque te aseguro que ese día nos llevaríamos un gran susto. Porque yo creo que, como máximo, como muy intelectual, debe ser Guillermo Moreno lo que pretende Cristina. No, me parece que Moreno hoy esté tan bien con Cristina. No sé, pero te quiero decir, de esa calidad intelectual. Bueno, de ese nivel de brutalidad, te quiero decir. Ah, bueno, pero cambió bastante, ¿no? ¿Cristina? No, Moreno. No puede ejercer, gracias a Dios, nunca más, creo, la función pública. O por, no, nunca, nunca más, no, creo que por un tiempo. Qué lástima, nada más. Qué lástima. Bueno, en cualquier caso, Cristina, sin duda lo que tiene en la cabeza es mucho peor que lo que tiene Alberto Fernández. Ahora, Cristina en los últimos tiempos, al margen de consultar a economistas, digamos, que no son de su vertiente, caso Melconian, caso Montoya... caso Redrado, etcétera, ha improvisado, estoy usando creo que bastante bien el verbo, sobre otras cuestiones económicas. Por ejemplo, dijo que ella no cree que el déficit produzca inflación. Y utiliza el ejemplo de los países europeos, que se comprometen a tener un determinado déficit, de, creo que del 3%, y tienen una inflación mínima. Sí. La Argentina de pronto tiene un déficit del 3%, 3,5%. Sí, pero el mismo déficit Argentina tiene 20 veces más de inflación. Exacto. Que un país europeo o Estados Unidos. ¿Por qué no le explicás a Cristina por qué es esa diferencia? Ahí está Cristina. Ahí está, bueno, Cristina. Cristina Kirchner. Háblame a mí, porque me puedo disfrazar, ponerme los tacos altos. Te hablo vos. O el nuevo vos. Vestuario que tiene. Mirá, Cristina. El tema es que la inflación, para que se entienda con claridad, uno debería explicarlo así, creo yo. Imagínate el mercado de las papas. Sí. Cuando hay más oferta de papas que demanda de papa, ¿qué va a pasar con el precio de la papa? Va a caer, ¿no? Sí, claro. Si cae el precio de la papa va a comprar menos fideo, menos arroz, menos banana, menos manzana que antes de que existiera ese exceso de oferta de papas. Sí. Entonces, cuando hay exceso de oferta de papa, cae el poder de compra de la papa.
cuando hay exceso de oferta de dinero respecto a la demanda, va a caer el precio del dinero, el poder de compra del dinero. Uh-huh. Y esa es la inflación. Entonces, si no entendés que la inflación es un problema monetario, está frito. La segunda cosa que hay que entender en Argentina... Perdón, te hago una pequeña enmienda. Sí. Ella no quiere entender que sea un problema monetario. Bueno, bueno. Eso es ignorancia supina, entonces. Porque es la que deviene... Ignorancia, preferiría que usaras otra palabra. ¿Cuál? Ignorancia Kicillof. Bueno, Kicillof es otro ignorante. Él es más ignorante supino que Cristina todavía, porque es economista. Con informarse un poco más se daría cuenta que la inflación es un fenómeno monetario. Y no es ideología esto es técnica nada más. Es una cuestión de para dónde se ajusta una tuerca girando de izquierda a derecha, ¿no? En general es así. Exacto. Izquierda a derecha, como van las agujas del reloj. Así se ajusta una tuerca. Si vos querés ajustar una tuerca a la inversa, la va a aflojar. Esto es igual con la inflación. La inflación es un problema monetario. Punto. Está, hay un premio Nobel por eso en el año 76 a Milton Friedman. Está probado en todo el mundo que es así. Entonces, si no entendemos que en Europa... con el mismo déficit, hay 20 veces menos inflación porque hay una demanda por euro que Argentina no tiene demanda por peso, estamos fritos. La segunda cosa que hay que entender es que el problema monetario deviene de un problema fiscal, de un fisco que gasta más de lo que recauda. Como gasta más de lo que recauda, se tiene que endeudar. Ese fisco a veces se endeuda en bonos, con los organismos, y a veces se endeuda con el Banco Central, que es la maquinita. Entonces vos tenés que entender tres cosas, si vos querés, o dos cosas. Que la inflación es un fenómeno monetario, y que el problema monetario deviene de un problema fiscal. Y la tercera cosa que hay que entender es que el problema fiscal deviene de un exceso de gasto, no de recaudación, porque la gente no da más de pagar impuestos. Uh-huh. Así que en algún lugar el problema inflacionario lo podés entender como un problema de exceso de gasto público. Y ahí la política tenemos toda la responsabilidad, los políticos. Bueno, yo fingí a ser Cristina. Así que ¿me entendiste, Cristina? No, yo no te entendí. Yo te entendí, pero no sé si Cristina te entendió. Bueno, le voy a transmitir esto. Transmitirle eso, por favor, Cristina. Cristina, si nos está viendo, ¿entendió cómo juega el factor papa, el mercado de la papa? Bueno, así es que resuelve el problema monetario. Ahora, parece que nos ensañáramos con Cristina y te quería hacer una pregunta. Pero perdóname. Sí. Antes la pregunta, un paréntesis. En los últimos 60 años, que es la edad que yo tengo, sí. Argentina tuvo 8 planes económicos y los 8 terminaron en crisis. O sea, que este no es un problema de Cristina. No. Este es un problema de Macri, de la Rúa, de Menem, de entenderlo, de Alfonsín. Acá hay un problema que transcurre y atraviesa todos los planes económicos en los últimos 60 años. ¿Qué es el gasto? ¿Qué es el gasto? Claramente. Yo le agregaría otros dos temas. Sí, está bien. Una economía que no compite con el mundo, por eso acá una bombacha te sale como un BMW... Y tenés leyes laborales en la época de las cavernas también. Son tres cosas, te diría. El fisco, la apertura al comercio y las leyes laborales. Bueno, yo tengo ahora confianza... Cierra el paréntesis. ...que la señora Batakis dijo que no va a gastar más de lo que recauda. Bueno, ojalá. Así que ojalá que cumpla con su deseo o con su creencia. O que sea coherente con su creencia. No sé si esas son las creencias de ella. Bueno, está bien. Pero ella dijo que cree. Ahora. Ella dijo así. Creo en el equilibrio de las cuentas públicas. Bueno, espero que actúe en consonancia con su creencia. Ahora, uno ve estos fallidos, que vos decís que han sido de todos, y ciertamente han sido de todos, de la vista gorda de todos. Pero, por ejemplo, acabo de leer que el señor Horacio Rodríguez Larreta ha decidido incrementar el presupuesto, modificarlo y subirlo, creo que 178 mil millones de disparate. Pesos. Una verdadera. ¿Pero qué es lo que les pasa? Lo que les pasa, eso lo hemos escuchado seguramente varias veces vos en la vida. ¿Sabés por qué lo hacen? Porque puedo hacerlo, te dicen. ¿No? Porque bueno, se la puede extraer a la gente. Claro, esto es una verdadera vergüenza lo que vos comentás que ha hecho el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Una vergüenza. En realidad lo que habría que hacer es echar ñoquis, reducir el gasto para poder eliminar déficit y si no tenés déficit para bajar impuestos. La gente no da más de pagar impuestos. Pero el sentido de modificar su propio presupuesto. Delirio. Que ya era un presupuesto exagerado. Delirio. Para obras algunas disparatadas. Absolutamente. Ahora, esto es un problema de la clase política argentina. Sí, claramente. Es un problema de la clase política argentina en primer lugar. Y también, porque afortunadamente votamos hace 40 años, en alguna medida la sociedad también es responsable. Porque vota disparates. Yo le recuerdo, o me recuerdo como ciudadano, que las dos peores crisis de la historia argentina las tuvimos en democracia. O sea, votando. Sí. Hiperinflación en el 2001-2002. O sea, acá los problemas en democracia, gracias a Dios, votamos, se han transformado en problemas como
cuando se vale el tango, hace falta dos. Ahora, sin duda que la principal responsable del problema fiscal de Argentina es la clase política. Después tenés una clase empresaria muy prebendaria, que está nombrada en los cuadernos de la corrupción, y un sindicalismo... Bueno, una parte, ¿no? Una parte. Una parte, no. Yo hablo de esa parte de la clase empresaria, que es minúscula en cuanto a tamaño, es la que maneja los hilos del poder también, ¿no? Junto con el sindicalismo y la política. El 90% de los empresarios nuestros son tipos que están rompiéndose el lomo, creándolo todos los días, algo de valor para sobrevivir. Pero esa pequeña parte de la clase empresaria, la de los cuadernos, lo pongo como ejemplo, que están nombrados todos ahí, esos son parte del problema, no de la solución argentina. ¿Vos hablás? Que de hecho arruinan la vida de los buenos empresarios argentinos esos. Vos hablaste de que para el tango hacen falta dos. Sí. También me interesó, para volver a Cristina, que no la quiero dejar a Cristina. ¿Pero qué pasa? En el rincón. ¿La soltó o no la soltó a Cristina? Es como se llama, con Mal Pacino. Me quiero ir y me traen para adentro, hablando sobre la mafia. Pero Cristina habló de bimonetarismo, que lo entiende, que está casi a favor. Ahora, ¿cuál es el bimonetarismo que ella quiere? ¿El de Melconian, con el cual dice que coincidió en ese tema? ¿Qué tipo no, pero guarda, cuando Cristina habló de bimonetarismo, lo habló en sentido peyorativo, en el sentido de que es un problema para la Argentina el bimonetarismo. ¿Por qué lo considera ella como un problema? Porque para ella ese bimonetarismo es lo que causa inflación. Lo cual es un verdadero disparate. Sí. El bimonetarismo en Argentina es como el sol, existe. Después de tantas inflaciones, hiperinflaciones, robo de depósito, la gente ya no ahorra en pesos, ahorra en dólares, y no pone los precios en pesos, sino pensando, los pone en pesos, pero piensa en dólares. Le queda una sola función al peso en Argentina. Ya no es ni unidad para el ahorro, ni unidad de cuenta. Quedó para transacciones nada más. O sea, las otras dos funciones del dinero, que es la que sea unidad de cuenta y depósito de valor, ya no la cumple más el peso. Entonces, vos tenés una economía bimonetaria en los hechos, porque la gente no ahorra en dólares y ni piensa en dólares. Perdón, ahorra en dólares y piensa en dólares. No ahorra ni en pesos, ni piensa en pesos. El peso quedó solo para transacciones. Entonces, el bimonetarismo argentino es un hecho. Por lo tanto, Cristina lo único que hace es, a duras penas, reconocer un hecho, pero lo reconoce como un problema. Exacto. Cuando en realidad es una consecuencia de los desastres que Argentina ha hecho con su moneda y con su deuda. Como cierre y pregunta final. Lula es posible que gane en Brasil. Mm. Si gana en Brasil, se va a poner contento Alberto Fernández. Cristina, y ni hablar. Y Cristina. Sí, no creas que se llevan tan bien ahora. No me digas. Sí. No sabía que no se llevan tan bien. Sí, viste. ¿Qué pasó ahí? No sé, pero eso es parte del programa. No de la entrevista con Esper. Pero el señor Lula va seguramente a encabezar un proyecto de una moneda común, al margen de todos los satélites de estados que hay en la región, seguramente con la Argentina. ¿Qué tipo de favor tiene eso para el país? Ninguno. Argentina tiene que tener su moneda. Argentina tiene que... A ver, los problemas monetarios de Argentina son consecuencias de problemas de índole completamente real. Ni monetario ni financiero. ¿Qué te quiero decir con esto? Para ponerlo en criollo. O sea, voy a eliminar la moneda argentina hoy. La eliminás. Sí. Y adoptás cualquier otra moneda emitida por cualquier otro país. Puede ser, te pongo, de Estados Unidos hasta Brasil, sí. Europa, Rusia. Adoptás otro signo monetario. Yo te aseguro que con los problemas reales que tiene Argentina, rompe ese signo monetario a la misma velocidad a la cual rompimos el peso. ¿Por qué? Cuando vos tenés un gasto, un Estado que gasta más de lo que recauda, va a eliminar la moneda y que va a emitir deuda entonces. Cuando vos tenés leyes laborales en la época de las cavernas, el que elimines tu moneda no va a crear empleo en blanco de pronto. Cuando vos eliminás tu moneda, pero sos la economía más cerrada al comercio del mundo junto con Brasil, ¿qué tiene que ver la gordura con la hinchazón? ¿Qué tiene que ver la moneda con lo cerrado que sos al comercio? Que es gran parte la causa de por qué es todo tan caro en Argentina. Eso no tiene nada que ver con el signo monetario. Entonces yo diría, usemos la poca energía que tenemos, como humanos, el tiempo, que también es escaso, para atacar los problemas reales que tenemos, no los monetarios. Simplemente te lo planteaba porque sé que a esa aventura
va a ir la Argentina de los Fernández. Bueno, en el caso que Lula va a fracasar como cualquiera de las aventuras, de las 8 aventuras que ya fracasaron. Fracasó la aventura de principios de los 60, la aventura de inflación cero de Helbert, la aventura del Austral, la de Martínez Dios, la de la convertibilidad, la de Néstor y Cristina, la de Macri y la de Alberto. Si no atacamos los problemas reales, una economía cerrada al comercio que tiene que abrirse, un Estado gigante que tiene que achicarse y leyes laborales bien, bien pro empleo, no hay signo monetario que te aguante y no hay deuda que puedas pagar. José Luis, te agradezco. Un placer. Vamos a seguir con los espejismos. Ojalá que no, que los abandonemos. Y a ustedes los invito, dentro de un minuto volvemos, que nos quedan del programa algunas cuestiones que le prometí al propio José Luis que las íbamos a esclarecer. Me quedo fuera de cámara. Quédate, por favor. Un minuto. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Sabores a pleno. Este invierno, disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y sentimos un gran orgullo por liderar el camino del desarrollo sostenible, instalando 2 plantas de biomasa para producir energía limpia y renovable. Hoy le toca hacer historia al Chaco. Somos la gran familia gastronómica. Somos UDRA, Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. En el Banco Ciudad queremos que manejes tu dinero cada día más fácil. Por eso en el Ciudad tenés todo, para tener todo en el Ciudad. ¿Tengo cómo pagar mi parte si salís en FT? Sí, claro. Les envías dinero a tus amigos al celu y listo. Te mando mi parte. Me quedé a gamba. Tranqui. Con la app Ciudad cargas tu tarjeta de viaje en 5 segundos. ¿Y si quiero hacer un abadejo con vegetales salteados? Tenés la app del Banco Ciudad para pagarlo con QR y modo al toque. En el Ciudad tenés todo para operar de manera simple, ágil y segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Cumplimos años. Y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos. POSPE. 25 años dedicados a cuidarte. Solo una frase, tengo dos. Empecemos por Aníbal Fernández. Ah, las cosas que Alberto ha hecho por este país son mágicas. Qué raro, porque el eslogan de Cristina era: no hay magia. Alberto sí hace magia. Y la verdad que a uno le gustaría responderle, porque algunas veces los pases de magia fallan, pero el que le respondió fue Sergio Berni. ¿Lo podemos ver, lo que dijo Berni? ¿Cómo me alegra de volver a coincidir con vos después de tantos desencuentros? Ni David Copperfield tiene la capacidad. Ese poder mágico es envidiado hasta por el mago sin dientes, que es macrista el mago sin dientes. Felicitaciones. Se llevan bien estos agentes de seguridad, los responsables de nuestra vida, de nuestro tránsito por la calle, de que no nos roben. Esto es parte del sueño argentino. Quiero hablar de otro funcionario argentino, del embajador argentino en la OEA, el señor Raimundi, que acaba de decir lo siguiente.
en dos tuits. Uno de los principales argumentos esgrimidos para justificar la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, llevado a cabo por técnicos de nuestro país muy formados en economía, era disipar los riesgos de la presión devaluatoria de los mercados. Y agrega: en términos políticos, cualquier negociación será desventajosa debido al desbalance de poder entre un gobierno popular y los mercados, a menos que se cuente con millones y millones de trabajadores, estudiantes, ciudadanos en las calles exigiendo por sus derechos soberanos. Esto quiere decir que el señor está invitando a que en la Argentina haga una pueblada contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estoy hablando de un embajador de la Argentina, del país que hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y que no solo lo hizo el gobierno, fue aprobado por una mayoría inédita, inédita, en las dos cámaras. Esta es la clase de persona que representa a la Argentina, este desviado del radicalismo, que no sé ahora exactamente qué es, porque me parece que ni siquiera representa el pensamiento de Cristina. Se ocupa del tema del Fondo Monetario Internacional, pero no se ocupa ni un instante de la marcha que hubo hace 3 días en La Habana o en Cuba, más precisamente por recordar las violaciones a los derechos humanos, donde todavía creo que hay cientos de detenidos sin ningún tipo de explicación. Para el señor Raimundi, esto no existe. Para despedirme, voy a la nota de la enfermedad argentina, la entrevista con José Abadi, recordando que los Giacobbe usaban palabras para definir, por ejemplo, a los dirigentes políticos, y ponían ladrón, corrupto, miserable, vago, etc. Esto también sirve para la enfermedad argentina, la enfermedad de 50 millones de argentinos, que es la que nos va a explicar ahora José Abadi. Vos sabés que hay una enfermedad argentina, evidentemente, y yo quisiera que vos me la describas a través de una palabra. Yo te voy a dar algunos ejemplos, como puede ser depresión, incertidumbre, frustración. ¿Cuál te encaja en esto? Es interesante porque has descrito un conjunto que reúne determinados síntomas y determinados signos. Y has mencionado un conjunto que están muy asociados y que incluso tienen una cierta relación causal el uno con el otro. Una frustración provoca irritabilidad. Una irritabilidad y una frustración provocan también una tensión emocional y un pesimismo que muchas veces deriva en la depresión. El permanente estancamiento, esta especie de padecimiento crónico que no, del cual no terminamos de salir, produce una vivencia de derrota, de resignación, que lleva a distanciamientos, a aislamientos, y a muchos de estos cuadros, y de estos síntomas en realidad que configuran este cuadro, que podríamos llamarlo, casi tomando los síntomas, lo bautizaríamos junto con Roberto García como el síndrome argentino. Porque viste que la gente te habla de la repetición de las crisis. Estamos permanente de una... Yo no lo veo así. Esto para mí no es una crisis tras otra. Esto es un padecer crónico, extendido, permanente. Una crisis, y vos lo sabés muy bien, tiene un principio relativamente impredecible, un tiempo determinado, es transitorio y se resuelve de un modo que lo que viene después es estructuralmente distinto a lo que estaba antes. Esto no sucede acá. Acá no hay un cambio verdaderamente profundo, acá no hay un tiempo limitado, acá estamos anticipando que va a venir momentos más agudos de un padecer crónico, donde lo que cambian son ciertos decorados, pero del mismo lugar. Pero son, perdóname José, pero somos 50 millones de seres humanos. Posiblemente no a todos les pase esto, pero es una sensación de que es la sociedad argentina diferente en relación a otros países del mundo, a otras sociedades. Qué bien que decís esto, porque somos 50 millones de individuos, dirías vos.
pero somos una sociedad, un conjunto, un colectivo mal entramado, un colectivo donde los lazos son frágiles, un colectivo donde no hay un argumento que reúna. Somos una sociedad que no tiene comunidad. Y una sociedad sin comunidad y sin argumento está muy sola, y la soledad trae muchos de los síntomas que vos decís, incluyendo uno que desafortunadamente lamentamos a diario, que es la violencia indiscriminada. No solamente la violencia política, que consiste en la mentira, la burla, la humillación, no solamente la violencia económica, política, que es la corrupción, la estafa, el robo permanente, no solamente la violencia dirigida, el crimen dirigido. No, acá hay toda una violencia difusa, una especie de, digamos así, como de exposición permanente, donde puede ocurrir cualquier cosa que pone en tela de juicio nuestra seguridad, nuestra previsibilidad, nuestras expectativas. Vos sabés que yo pienso que si uno advirtiera que le pasa esto, uno va, se sienta en tu consultorio, no sé si tenés diván o lo hacemos a través de una mesa, y sé que en alguna medida me podés rumbear, pero ¿cómo se hace para curar a 50 millones de individuos, como decís vos? En realidad, la sociedad, como también te dije, ¿cómo se hace para crear una comunidad que no es por arte de magia ni por decreto, mucho menos por demagogia, no alcanza el carisma? Hace falta algo que vos lo sabés muy bien, si no, no estarías donde estás, que es el esfuerzo. El esfuerzo, el aprendizaje, el saber pedir, el saber dar, el crear pericia en lugar de chanterío, y empezar a fomentar desde los distintos ámbitos de poder, de difusión, un cambio de cultura cotidiana, un cambio en los relatos, una reunión entre lo que son un asistente social, un club barrial, una escuela, un grupo de padres. Una vez en el 2000, ¿sabes, Roberto? Me invitaron, sí, y estaba el segundo Dale Bratton, al despacho de Giuliani, ahí cuando él era el alcalde de Nueva York. Extraordinario, te aclaro, ¿no? La famosa tolerancia cero. Y le digo, ¿y cómo combaten el narco? Me dice, sabiendo que no hay que empezar por la cabeza, como algunos creen, sino por el dealer chico, por la víctima menor, por el barrio, por esa maestra, por ese ayudante, por ese policía que es confiable. Y ahí vamos creando, dice, una solidaridad en un determinado plano que empieza a aislar al narcotraficante y empieza a prevenir, en la didáctica que hacemos, la inmediatez del consumo. Es esfuerzo, es trabajo, es ejercicio de la ley, es sanción, es cultura que hay que cambiarla todos los días. Te agradezco, José. La verdad que ha sido una explicación realmente fantástica, sobre todo por la espontaneidad de la entrevista. Vos no sabías de lo que te iba a preguntar y realmente nos desarrollaste una versión de la enfermedad argentina realmente fantástica. Gracias otra vez. Tengo la suerte de ser intuitivo y sé quién me va a entrevistar, así que no me da miedo. Al contrario, me entusiasma. Gracias, José. Un gran abrazo. Chao, Roberto. Chao, querido. Dos reflexiones mínimas. Una, él habla de que la cura es con el esfuerzo. El esfuerzo no es el que plantea una de las señoras que recibe el plan difusión, episodio que se difundió bastante en la televisión, por la cual dijo, ¿para qué voy a ir a trabajar si con un plan gano lo mismo? No quiero esforzarme. La otra reflexión es que justo el Washington Post habló hace 2 días sobre la enfermedad argentina. En este caso la concentró en un solo punto. El odio de los argentinos a la riqueza. Odio que ellos en alguna medida originan en los pensamientos o en el pensamiento papal. Pero no es el odio a la riqueza solamente. Es el odio a la riqueza bien habida, porque no se odia al corrupto, se odia nada más al que ganó la plata con el esfuerzo.
Para finalizar, no pierda una oportunidad de registrar su marca. Desde hace más de 40 años, el estudio Lauritzen es el líder en el mercado de atención a pymes y uno de los referentes en la materia. Registre su marca, consulte sin cargo y dé comienzo a su próxima empresa. Para salir ya de esta situación de tristeza, les propongo escuchar, antes de pasar al programa de nuestro amigo Sebastián, una canción de Moldavski, a ver si por lo menos al final les mejoro la noche. Voy a pasar los dólares a pesos, a consultar a ver a dónde invierto. Capaz me haga un plazo fijo a nombre de mi hijo, así no me reta el contador. Me dan cagazo los bancos, acciones de las empresas. Lo guardo todo en mi casa, en una media escocesa. Y si la bola se corre y todo el barrio se entera, lo pongo en un tupper verde al fondo de la heladera. Los dólares a pesos, a consultar a ver a dónde invierto. Capaz me hago un plazo fijo a nombre de mi hijo, así no me reta el contador.